Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto Panorámico. Pasaron 5 minutos las 19, estaba viendo en la pantalla y ya vamos a ir a los temas muchos que tenemos de noticias para compartir con usted. Arrancamos con el informe de salud. Ahí estuvimos tempranito en el Hospital Municipal Héctor Danilo con el equipo directivo. Hablamos con el doctor Carlos Anistein, que informó sobre dos temáticas importantes. Primero, orientada a la digitalización del centro de salud, y luego detalló sobre la cantidad de turnos que se brindan. Ya contamos con el servicio de diagnóstico por imágenes con las placas digitales, que es ahorro para el hospital, para el municipio, ahorro porque es mucho más barato que esto, ya lo teníamos hace tiempo. Y ahora tenemos la novedad de poder, por cada terminal de computadora que tenemos en cada servicio, poder ver el laboratorio sin necesidad de imprimir lo podemos ya hacer todo informáticamente. Estamos tratando de poder conformar el combo de la historia clínica digital, que ya la estamos implementando y la estamos utilizando, tanto en consultorios externos como en internación. Y asumamos la placa digital, que la tenemos en la computadora, y también el laboratorio. O sea que eso. Estamos, de hecho, justamente el lunes vino una médica que estamos viendo si la puedo traer para el servicio de clínica médica, y le llamó la atención en un hospital. Ella trabaja en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, es terapista del hospital de Argerich, y cuando vino al hospital por primera vez el lunes, le llamó la atención. El adelanto acá. No, pero todo le gustó, ¿viste? No, uno está acostumbrado. Quizás nosotros ya estamos siempre en este hospital y vemos las infraestructuras y los movimientos y el manejo, pero nosotros que vamos a otros hospitales donde vemos que a veces decimos, nosotros tenemos un hospital que está bien. Obviamente, como siempre, hay déficit, tenemos que mejorar cosas, lo que decías recién de los turnos. A mí tampoco me gusta ver gente haciendo cola, como no me gusta ver gente haciendo cola los 30 días del mes en el banco, en el cajero para sacar plata. Es una cosa que uno va a sacar su dinero y no podés, y bueno. Entonces son cosas que no, es difícil la idiosincrasia del argentino, sobre todo de, bueno, hoy hablamos de filosofía, otro día hablamos de economía, hoy hablamos de filosofía, la idiosincrasia del argentino de hacer cola. Estamos mal acostumbrados a hacer cola para todo, y tenemos que, muchas veces vos pones el turno a las 10 de la mañana o para sacar turno al mediodía, y a las 5 tenés gente esperando. De hecho, lo que pasa es que si uno llega a las 10 ya no va a haber más turnos, ese es el problema, no es más que cultura, es que no hay turnos. De mis pacientes, lo mismo que hablamos el otro día, yo atiendo 20 pacientes por día, cada vez que yo en los consultorios externos. Hay especialidades que vienen una vez a la semana y que eso sí puede ser que se extienda, que esté mucho una agenda más ajustada. Pero bueno, estamos en constante, trabajando constantemente para poder resolverlo. Son cosas que hacemos un paso para adelante y dos pasos para atrás porque van apareciendo cosas constantemente. Pero bueno, el tema es todo muy dinámico, la vida muy dinámica. Estamos en un momento muy dinámico donde, lo que digo siempre, con el déficit económico, la crisis económica atravesada, dentro de todo estamos bien parados y siempre va a haber cosas que tenemos que hablar y comentar y tratar de resolver, y bueno, eso es una constante, todos los días puede pasar todo, ¿viste? Esto es, no es que decir, bueno, me quedo tranquilo este mes, no, mañana ya hay diferentes, muchos flancos que atacar. Ahí estaba uno de los directores, ¿no? Mariano Castro. Nos vamos a actividades en la colonia Ricardo Gutiérrez. Ahí hablamos con el director Alberto Ferrando en una ronda de prensa de esta colonia donde se repasaron los distintos talleres, actividades que se dan en el espacio y quienes estuvieron presentes comieron, se alimentaron con unas muy ricas pizzas de la colonia. Este es el taller donde, uno de los talleres en el cual se realizaron ese día que nos visitó Carolina Stanley y la primera dama, el espacio Ricardo Gutiérrez. Este es el taller de panadería, donde estuvieron los chicos de primera infancia realizando algunas actividades. Así que sí, este es el lugar y bueno, lo vamos promocionando. Este taller, trabajan, hacen pizzas, hacen pan, ¿y dónde lo venden, lo reparten acá en la colonia? ¿Qué hacen? No, este es el taller que los chicos vienen acá a través de los colegios cuando vienen,
hacen las pizzas, hacen panes, hacen facturas y después se va, es lo que ellos después consumen o comen acá en el lugar, o muchas veces se han llevado, pero no se vende ni nada. Es más, qué mejor que está acá Carlito, que es el panadero del lugar, ¿no? que lleva adelante junto con otros dos compañeros el taller de panadería, para que nos explique un poco la elaboración. Ya vamos a ir con él, ahora seguimos con vos. ¿Qué es lo que se viene en la colonia? Mirá, el día 23, el sábado 23 por la noche, se viene el recorrido nocturno. Estos recorridos que venimos haciendo, ya este es el cuarto recorrido nocturno que vamos a hacer, es el segundo en este año, así que, bueno, esperemos tener el éxito. Ya hay más de 160 personas anotadas. Y bueno, un poco la idea es recibirlos a las 9 de la noche con algunos pancitos hechos en esta panadería. Y bueno, después el recorrido. Y finalizando van a estar los bomberos voluntarios de Marcos Paz con el puesto de buffet. Así que también colaboramos con bomberos voluntarios acá de Marcos Paz con la puesta del buffet. Así que es un recorrido que se van a llevar un montón de información de Colonia, van a pasar una linda noche y a su vez van a colaborar con bomberos de Marcos Paz. Hemos visto mucho a los bomberos, de hecho vi una camioneta de bomberos voluntarios. ¿Están haciendo algo? Estamos trabajando en un proyecto de acá de Colonia, que a futuro lo vamos a ir anunciando, pero bueno, también se vienen los bomberos para la zona de Colonia, nos va a integrar parte de la Colonia, si Dios quiere, y sale este proyecto. Vamos a tener dentro de la colonia un espacio para bomberos. Así que eso es algo que lo venimos trabajando y bueno, venimos charlando. Y bueno, así que esa es la idea un poco. ¿El recorrido histórico cómo tienen que hacer para anotarse? El recorrido histórico se anotan en el 020-477-0217 de acá de Colonia. Y ahí, bueno, ahí ya quedan anotados y dejan toda la información. Por las dudas que llegue a llover, espero que no. Pero este tiempo, viste, que está es tan cambiante, y a lo sumo nosotros después, si se llega a suspender, lo llamamos o seguimos anunciando por los medios. ¿Tiene costo? No, cero costo. La idea es que vengan a conocer, que vengan a conocer este espacio y llevarse un poco de la historia, ¿no?, de este lugar. Nos vamos a dar, en este caso, te presentamos Que lo querra, sí, en Marcos Paz. Entrevista a Alejandro Autún. Esto va a ocurrir mañana, mañana, 21 de marzo. Estoy perdido con los días, pido mil disculpas, 20 horas en el Galpón de las Artes. Paseo de la Estación, ahí se va a presentar Que lo querra, claro, mañana. Perfecto, sí, porque hoy 20 de marzo cumpleaños un amigo mío, sí, íntimo, lo conocí cuando tenía 3 años, así que viene esto, ¿no? Después del 20 viene el 21, bueno, le pido mil disculpas. Estamos perdidos con los días. Se va a presentar, como te decía, Que lo querra, compuesto por un grupo de improvisación oriundo de San Marcos Sierra. La invitación a todo Marcos Paz a que se venga mañana, equinoccio de marzo. Te invitamos a que lo vengas a vivir al Galpón con los Que lo que, este grupo de impro teatral. Si alguien no sabe qué es la impro teatral, son actores que salen a improvisar con lo que les da el público, y en este caso ellos lo dirigen hacia el humor. Tienen varias técnicas diferentes de improvisación. Y el show debe durar más o menos una hora y cuarto, por lo que yo vi cuando los fui a ver, que me reí mucho, mucho, mucho. Y con esto, diferentes técnicas de la improvisación, desde un mensaje de WhatsApp de alguien del público que puede disparar una escena, o le piden al público que les diga un tipo de cine, por ejemplo, cine mudo, drama, comedia, y se van armando diferentes escenas que las improvisan completamente y tienen un inicio, un desarrollo y un final que se da en el presente con el público. No hay nada que esté armado, todo se da en el instante presente, lo cual es maravilloso. Bueno, una propuesta diferente por ahí a las obras convencionales, donde ya, bueno, tienen un guión y libreto y demás. Claro, sí, se sale de lo que es teatral y también tiene mucho que ver, según mi punto de vista, con esto que hace el payaso, la payasa, que es romper con la cuarta pared
del teatro y estar en contacto con el público constantemente, lo cual está buenísimo y te permite ser partícipe activo de lo que va pasando en la función. Sí, nunca hubo una propuesta de este estilo que yo sepa en Marcos Paz, nunca hubo, por eso también la invitación. Es a la gorra, va a ser luna llena, así que yo creo que está especial para salir a la noche, a abrirse, a reír, a disfrutar. ¿Es un mar para toda la familia? Sí, yo les pregunté a ellos si era para toda la familia y me dijeron, es para grandes, pero los chicos pueden ir, que no van a ver ni escuchar nada, que no puedan ni ver ni escuchar. Así que, bueno. Bueno, entonces a la gorra, mañana, ¿y el horario? Mañana es a las 8 de la noche, les esperamos en el galpón para disfrutar este espectáculo, a la gorra, como nos encanta, y nada, vénganse a disfrutarlo. Del arte nos vamos al deporte, básquet femenino en Unitarios. El sistema de medios públicos, por supuesto, estuvo en el club y dialogó con Mariano Rocco, entrenador de los equipos femeninos, como así también las categorías juveniles y mayorías, ¿no?, de mayores masculinas. Ahí hablamos con Mariano Rocco y nos decía lo siguiente. Hola, ¿cómo estás? Así es. Bueno, primero muchas gracias por venir. Y así es, empezamos con lo nuevo que es el básquet femenino, acá en el club Los Unitarios. Surgió la idea, se armó una subcomisión de padres y madres, la verdad que motivan a crecer con esta actividad. Desde mi persona recibieron toda la ayuda por parte de los profes, la comisión directiva también, y vamos a arrancar a full. Muy bien, ¿cuáles son las expectativas? Mira, con lo que es expectativas, lo que estuvimos haciendo, hicimos una semana de todo lo que fue un relevamiento, una invitación, un reclutamiento de chicas por colegios de Marcos Paz, diferentes instituciones deportivas, para invitar, para promocionar la actividad, para promocionar lo que vamos a hacer, contándoles un poco, ¿sí?, de nuestra propuesta. Nos pareció una devolución aceptable la que recibimos por parte de la comunidad, tanto los padres como las nenas, gracias a los colegios también que nos abrieron las puertas. Y bueno, hoy vamos a arrancar, sea con 5, con 10, con 20 nenas que se presenten. Ya tenemos algunas por categoría. El objetivo es cumplir un número por categoría que nos planteamos para trabajar todo este año y el año que viene entrar en competencia como lo hace el masculino, que ya lo tenemos completo y armado. Muy bien, categorías decías, ¿y cuáles serían? Las categorías tenemos las pulguitas, que son las nenas entre 6 y 8 años, pre-mini entre 9 y 10 años, mini 11 y 12 años, sub-13, que cuenta un solo año, que son las chicas que cumplan 13, sub-15, 14 y 15, y sub-17, 16 y 17 años. Esas son las categorías que nosotros queremos completar en este 2019. Estamos bastante bien en lo que es pre-mini-mini, tenemos algunas pulguitas, y lo que tenemos que completar es las categorías más grandes, en las cuales voy a estar a cargo, que son U17, U15, U13. Bien, más allá de la cantidad que señalabas vos, que hoy nos vengan justamente a visitar a esta primera práctica, 5, 10 o 15, las que sean, ¿cómo ves vos la calidad deportiva de los que pueden venir? El nivel, digamos. El nivel de las chicas van a ser chicas que nunca hicieron básquet, obviamente, porque acá en Marcos Paz no hay algo que se ofrezca en sí fuerte para lo que es el básquet femenino. Sí vamos a tener chicas que vengan de otros deportes o chicas que trabajan en educación física bastante bien y que muchos profes nos recomendaron, y la idea es enseñarles de cero. Era justamente uno de los miedos que tenían las chicas cuando íbamos a promocionar. ¿Cómo le íbamos a enseñar?, nos preguntaban. Y nosotros le dijimos que ellas vengan con ganas de aprender, que nosotros nos íbamos a encargar de todo lo demás. Así que eso nos gustó. Nos hicieron unas lindas preguntas también, si el tamaño importaba. Obviamente no importa el tamaño en el básquet, hay que desterrar ese mito. Se necesitan chicas petizas, medianas, altas, porque hay 5 posiciones y cada posición tiene su función. Así que esperemos
recibir las chicas y para cerrar tu pregunta, nosotros vamos a estar para enseñar y obviamente sabemos que las chicas no van a saber de básquet, así que estamos preparados. Continuamos con más información aquí en Punto Panorámico. Si digo, ya me voy, ¿usted qué dice? ¿Ya cierra? ¿Qué pasa? Son 19, 21 minutos. No, tiene que ver con la película que van a pasar este jueves 21 de marzo a las 20 horas en el Centro, ¿no? En el Centro Cultural Cine Teatro Roma. Esto es Avellaneda 1950 y se va a proyectar la película Ya me voy, dentro del marco de Red Internacional Cluster Audiovisual. Entonces, sea libre y para todo público, pero con una modalidad que es voluntaria al sobre. Te presentamos este informe. Hoy estuvo hablando con nosotros a Radio Pública de Marcos Paz. Estoy entusiasmadísimo por esta proyección internacional, que hayan elegido para abrir el circuito mi película Ya me voy, el largometraje. Así es. Bueno, contanos, Matías, un poquito de qué se trata. Bueno, Ya me voy es una comedia con toques fantásticos y superhéroes argentos. Es fresca, entretenida y con personajes divertidos. Y bueno, es, y si tenés más de 30, 25, es ideal para que vayas con tu sobrino. Y más que nada cuenta la vida de Xavi, que es un treintañero que no asume de su edad y trabaja como periodista independiente y busca a toda costa ser exitoso con su blog periodístico Es Increíble TV. Te digo que la trama sí, ya nos interesa. Está buena. Murió en la pobreza este muchacho. Claro. Y hay que ver. Bueno. ¿Cómo se llama? Y bueno, en este camino intenta acompañarlo su camarógrafo, que se llama Ale y a su vez posee superpoderes y que lo llevan a transformarse en el hombre calcomanía, que tiene poderes para inventar calcomanías y vinilos en el momento, y con eso resuelve la mayoría de los informes que Chávez investiga. Es como el personaje gracioso de la película y bizarro, digamos. Muy bueno. A ver, por lo que estás contando, es un poquito para todas las edades. Debe tener para niños y niñas, pero también para adultos. Sí, para todos. ¿Cómo se llama? Bueno, y Chávez, para lograr su objetivo de ser exitoso antes de los 33 años, va a poner en riesgo su familia, casa, amigos y hasta el amor de su novia Sol, que está interpretado por una actriz de acá de Mar del Plata, Nani Benussi, que ganó, cuando participamos en el Festival de Cine Fantástico, ella ganó como un premio como mejor actriz. Qué bueno, por Dios, qué lindo. Vamos a estar ahí, en primera fila. Buenísimo. Bueno. Y mi espíritu ahí también va a estar alentando la proyección, porque la mía en simultáneo la van a pasar ahí en Mar del Plata, acá en Mar del Plata. ¿Usted ya está allá? ¿Usted vive ahí? Sí, porque la película es marplatense. Está muy bien. Muy bien. Te consulto un poco la trayectoria de Ya me voy, ¿cuándo la estrenaron? Bueno, la película la estrenamos el año pasado en un par de teatros, también se proyectó en el Museo de Cine de Paraguay y en un par de canales de tele. Y ha participado en algunos festivales, como el Festival de Cine Fantástico, el de Cine Marplatense, el de Fisiprox. ¿Sí? Y bueno, y esta que es como la mejor propuesta, porque la van a pasar en un montón de... en 10 sedes de 5 países, como México, Chile, Uruguay, Bolivia, no sé si me olvido alguno más. Sí. Y Argentina. Sí, claro, ahí está el que, sí. Que son los que forman nadie parte de la red en su tierra, de Cluster. ¿Cómo? Que nadie es profeta en su tierra, digo. Estábamos olvidando a Argentina. Sí. La gente se siente identificada con los personajes. Son cotidianos. Bien. Aunque tenga toques fantásticos, sí. La traté de hacer así y para que la gente se sienta identificada, que sea entretenida. Sí. Más que nada es eso, que sea divertida. La verdad que... Continuamos con más información y en este caso un tema que ocurrió en San Juan que pudo haber terminado mal, pero por suerte terminó con mucha felicidad. Estamos hablando de la búsqueda de Benjamín, este chico de 5 años.
la verdad que tuvimos momentos de mucha preocupación. Con el piloto de helicóptero, nos referimos a Walter Gallardo, que participó en la búsqueda de Benjamín, el chico de 5 años que estuvo extraviado casi 24 horas en una zona desértica de la provincia de San Juan, luego que se separa de su familia durante un paseo turístico. Helicóptero, y siempre estamos para todas las emergencias de todo tipo, incendios, personas perdidas, evacuación de personas, es mi trabajo. En realidad yo lo hice como trabajo, no fui uno de los voluntarios que fueron en gran cantidad. Yo te aseguro que había alrededor de 1000 personas, porque hablan de 300, 400, pero 300, 400 es la gente que me envió el gobierno, de ejército, de policía, de todos los integrantes del gobierno, ¿no? Aparte había muchísima gente que se había autoconvocado. Entonces nuestra preocupación era no solo que el niño perdido, sino también que se perdiera alguna otra persona. Claro. Pero no, gracias a Dios salió todo muy bien. Estamos hablando de Benjamín, este niño de 5 años, ¿no? Lo que es la actitud de supervivencia, ¿no? Porque ustedes lo encontraron debajo de un árbol protegiéndose, me imagino, de los rayos solares o de otra cuestión, ¿no? No, en ese caso de los rayos solares, porque lamentablemente en San Juan, cuando ocurren este tipo de casos, la preocupación más grande es la amplitud térmica que tenemos. A la noche mucho frío y durante el día mucho calor. Entonces la criatura Benjamín sufrió el frío de la noche y lo disimuló bastante bien, porque cuando le preguntábamos decía que no había pasado frío. Qué divino. No, si vos no te imaginás lo que es. Lo primero que dijo arriba del helicóptero fue: mi mamá me pedirá disculpas porque me dejó solo. No. Qué fantástico. Ah, uno de estos sabandijas que vos decís, ¿cómo es posible? Sí. No, fue una maravilla, realmente una hermosura, un caramelo, este mocoso, y bueno, gracias a Dios salió todo muy bien. 22 horas perdido, ¿no? Qué cosa. Y sí. Había posibilidades, no, digo, porque estaba en el monte, de animales. Tuve esa suerte. No, de todo. Sí, hay animales, pero lo único que lo podría haber agredido es un puma, pero ese tipo de animales salvajes, si vos no lo atacás, no reacciona. Para finalizar, nos vamos con la noticia de que Sudamérica busca el Mundial 2030. Ahí estamos viendo las imágenes. El pobre presidente Mauricio Macri recibió en la residencia de Olivos a su padre de Chile, Sebastián Piñera, de Paraguay, Mario Abdo Benítez de Uruguay, Tabaré Vázquez. Además participó del almuerzo a Alejandro Domínguez, mandatario de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol. Uno de los temas clave fue la organización conjunta de la Copa del Mundo en 2030. Domínguez tiene la fe intacta para que Sudamérica traiga nuevamente un mundial a su territorio. Cree que si le demuestran el corto y mediano plazo a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que están capacitados, entonces el sector sur del continente tendrá su sexta cita mundialista. Gracias, presidente Macri, por la invitación para esta jornada de trabajo en favor del fútbol sudamericano, declaró en su cuenta de Twitter. Cuento que ayer dábamos la muy buena noticia de la profesionalización del fútbol femenino, y hay muchas posibilidades que tengamos pronto también, no sé si un sudamericano o un mundial de fútbol femenino aquí en la Argentina. Nos vamos, esto ha sido todo por hoy, pero antes, por supuesto, tenés la farmacia de turno. TV Pública de Marcos Paz y Sistema Municipal de Medios y Contenidos Públicos te informa la farmacia de turno del día de hoy.
bien. ¿Cómo va a andar el clima? Te presentamos ahora. Ahí está, ¿eh? Lo estamos viendo mañana 21 de marzo. Jueves 19 de máxima, 7 de mínima. El viernes 21 de máxima, 10 de mínima. Y el sábado sol a pleno, pero sigue, ¿eh? Ya entramos en otoño. 24 de máxima, 9 de mínima. Con, podríamos decir, un tiempo primaveral. Ahora sí, nos estamos despidiendo. Ojalá que sea el mejor miércoles posible, mitad de semana. Y nos volvemos a encontrar la mañana a las 19, cuando arrancamos para hacer Punto Panorámico. Hoy en el Hospital Municipal se brindó el informe semanal. También se informó sobre la adquisición de nuevos equipos para digitalizar la información de hemoterapia. Personal de servicios sanitarios trabaja en la reparación de pérdidas de agua sobre la calle Lozano. Hoy la posta sanitaria se ubicó en el barrio del Lucero. Personal de hidráulica trabaja en el zanjeo sobre la calle Pasaje Aguilar.